Bienvenidos a un nuevo episodio. Uy, ¿qué te pasa, Rasiel? De Soul River 2. En el anterior descubrimos que hemos viajado al pasado. Sí, sí, hemos viajado al pasado. En el que los pilares de Nosgoth todavía no están corrompidos. Morpheus, quien fue quien nos encontramos al final de la anterior entrega, que es Soul River 1, se ofrece a ayudarnos para matar a Cain, aunque a la vez nos dice que Cain nos matará dentro de 30 años. Qué extraña rareza es eso. Bueno, y vamos a avanzar en el juego. Ey, no sé qué ha puesto. Vale, con esto lo recojo. Ay, cómo se encara. ¡Ah! Me está haciendo polvo. Voy y lo suelto. Vale. Ya sé qué botón es encarar. Es mayúsculas izquierda, creo. Encarar. Y devorar arma. Arma, mi arma. Ven acá. No viene. Bueno, y desaparece. Vale. Ahora tengo una espada. Está jugando con teclado y ratón y me parece que solo voy a jugar con teclado. Toma, castaña. Le he decapitados. A ver. Devórame otra vez. Ay, chachi. Ábrete. ¿Por qué no se abre usted? Ahora se ha abierto. Vale, bien, 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 bien. Ya me estaba preocupando. Estaba mirando el tecladillo y todo. A ver. Ven aquí. Quiero tu arma. Quiero tu arma, dámela para acá. Dámela ya. Pues nada, por aquí. Ahí había algo. Madre mía, que se había. Tranquilo, tranquilo. Maldita sea. Ah.
Ahí, ahí, ahí. Ostras, cómo mola. Entonces estamos en la fortaleza de los Seraphan. Me han dicho un pajarito. ¿Eh? Algo pasa. Por toda la fortaleza descubrí pruebas de mi anterior nobleza y mi vida como sacerdote Seraphan. Esta era la herencia que tan perversamente me robó Cain cuando entró en mi cripta sagrada y me profanó. Oh, madre mía. Oh, my God. Toma, toma. Necesito mis almas. Madre mía, ¿no me vas a dejar en paz? Pues toma. Y se abrió la puerta. Lo de esquivar a los guardias de Morpheus este... resulta difícil si los tienes que matar para avanzar. No sé, me da la impresión. Ey, he venido por ahí, creo. Sí. Y tengo que ir allá, creo. Perfecto. Tun, tun, tun. Por cierto, me ha dicho Morpheus antes que éramos amigos cuando yo era Seraphan. Solo en espectral, vale. Soy un espectro. Oh, qué mareo. Para esto rato. ¿No puedo matar eso? ¿Pero qué diablos? ¿Y absorberlo? ¡Anda! ¡Absorberlo sí! Lejos de la influencia de la vara maldita de Moebius, podía sentir cómo regresaba lentamente la fuerza de la segadora de almas. Si ese orbe debilitaba tanto a los vampiros como a la espada, Moebius tenía una gran ventaja sobre sus enemigos. Al fin comprendí cómo pudo la cruzada de Moebius diezmar a los vampiros tan fácilmente. Si podía inmovilizar a sus enemigos, estos quedaban a su merced. Pero ¿por qué tendría la vara algún efecto sobre la segadora? Supongo que lo sabremos más adelante. No muere. Parece ser que no. Te vas a enterar. Toma. Lo he convertido directamente en alma. Bien, todavía tengo Soul Reaver. ¿Y por aquí habrá que pasar? Al acercarme al Santa Santorum de la fortaleza, me recorrió una extraña sensación.
una indescriptible impresión de desplazamiento, de vértigo, mientras la realidad parecía retorcerse, doblarse a mi alrededor. La alteración parecía emanar de la capilla del santuario más lejana. Al acercarme con cuidado, la sensación de trastorno aumentaba cada paso. Así que esta era la tumba del amado rey Guillermo el Justo, beatificado aquí como mártir, catalizador de la cruzada de Moebius. Me acordé del viaje de Kane como vampiro inexperto, de cómo Moebius le obligó a volver atrás en la historia y asesinar al rey Guillermo, sembrando así un odio genocida hacia los vampiros entre los ciudadanos de Nosgoth. Y aquí descubrí el origen del desplazamiento. La propia segadora de almas expuesta como reliquia sagrada y rota, al parecer, en la batalla entre Guillermo y Kane. No pensaba que tal cosa fuera posible. No hasta que Kane quebró la hoja contra mí cuando intentó abatirme. Así, el espíritu cautivo que habitaba en la segadora fue liberado y vinculándose a mí, se convirtió en mi arma simbiótica. De ese modo, la segadora encontró su antiguo yo, todavía prisionero en este armazón corpóreo. Observé hipnotizado cómo el arma espectral se desenroscaba, rodeando por completo la hoja física. Abrazando a su gemela, reflejo de sí mismo, el durmiente espíritu de la segadora había recobrado conciencia. Y por primera vez sentí la verdadera presencia de esta otra entidad, terca, hambrienta y trastornada por los miles de años de encierro. La segadora estaba al mando, y yo, su simple anfitrión indefenso, sentí que mi alma era absorbida para restablecer la hoja. Pero a la segadora no le convenía destruir a su anfitrión, y solo cuando estuve al borde del olvido, la hoja liberó su control sobre mí. Mientras me recuperaba, comprendí que nos habíamos unido en una frágil alianza. La segadora ya no era solo mi arma simbiótica, sino un parásito consciente que competía por el control. ¿Qué me has hecho, Moebius? ¿Esta es tu trampa? ¿Cómo que mía? Recuerda que fue Kane quien te condujo hasta aquí, no yo, mientras me maldices a mí. La única alma de Nosgoth dispuesta a guiarte y ayudarte. Kane se ríe de nuestra locura y se deleita con tu consternación. Estas hojas, unidas ahora en un siniestro abrazo, han inspirado terror en los corazones de criaturas más duraderas que tú, viejo. Unidas como están, se me ocurre lo que podrían hacerle al frágil caparazón de tu alma. Raziel, te ruego que contengas tu mano. Yo no he provocado esto. Solo pretendía ayudarte en tu venerable búsqueda. Vaya, estás temblando, Moebius. ¿Te ha abandonado tu confianza? Parece que has cometido un terrible error dejando atrás tu preciada vara. ¿Es de ahí de donde sacas todo tu coraje? Escúchame, Raziel. No sabes lo que estás haciendo. Corro un gran riesgo apareciendo ante ti, tan indefenso, más deseoso por demostrar mis buenas intenciones. Si todavía queda en ti algo de los Sarma, no lo harás. Mientras me amenazas, tu verdadero enemigo se escapa. No te preocupes por Kane, viejo. Pronto se reunirá contigo en el infierno. Como dijiste, a todos nos llega la hora. Sí. Si lo exige la rueda de la vida. ¿Qué has dicho? La rueda de la vida, el inexorable ciclo de muerte y renacimiento al que todos los hombres están destinados. Servimos al mismo Dios, Raziel. Derribarme sería derribar al guardián de Dios, y no creo que siquiera tú vayas a correr ese riesgo. Estoy cansado de tus juegos, Moeb. Ahora que sé que me temes, no voy a perder el tiempo contigo. Kane me espera. Ve pues, Raziel. Busca a Kane y destrúyelo. En nombre del único Dios al que ambos servimos. Tú, que una vez fuiste sacerdote Sarathon, asesinado, profanado,
destruido y revertido gracias a su misericordia. Ahora posees poder de Son para ser su agente, su instrumento de restauración y castigo. Mi propia venganza ya es motivo suficiente. Por mi alma. Me has tenido a tu merced, pequeño asesino azul. Pero esta habrá sido tu única oportunidad. Te lo aseguro. Ahora podría invocar la espada a voluntad, independientemente de mi fuerza. Pero una vez invocada la espada, esta no pudo contener su voraz apetito. Devoró las almas de sus víctimas, y si yo no controlaba su desenfreno, la segadora podría volver su hambre contra mí. Muy interesante todo, la verdad. ¡Oh, qué efecto súper chulo ahora tiene! ¡Maldito Morpheus! Quiero ver qué pasa si se rellena toda la barra verde. Yo creo que así voy a terminar antes. ¿Por qué te has dejado la de verdad? Ey, estoy volviendo atrás. Ey, que yo quiero coger la de verdad. Ey, ya no puedo abrir. Y esto ha sonado raro. Vamos a ver qué pasa. Ostras, se ha vuelto todo rojilla. ¡Oh! Cuando se vuelve roja me baja la vida muy rápido. ¡Uf! Y tengo que matarlos a todos. Yo creo que voy a morir. O mejor dicho, pasar al modo espectral. Ya ves. En un pliqui plish. Chin, chin, chin. Y todavía no sé cómo se guarda. Ey. Hay como una luz ahí. Ah, es un alma. Toma, toma, toma. Volvamos al plano normal. Ay, no tengo toda la vida. Qué fail. ¡Madre mía! ¡No te escapes! ¡Ahí! ¿Y cómo invoco a la Soul River? Ya tengo toda la vida. ¡Ajaja!
Así, pues así que voy. Ya, vale. Y por aquí quedaba el último, creo, sí. Creo que es el último, ostras. Ya, vale. ¿Esto no se abre? No. No se abre todavía. ¿Me queda algún soldadito? Yo creo que no. Ah, lo que no he visto es si puedo pasar en el plano espectral. Así que voy a hacerlo. Pues parece ser que no. Ven, calaverita, que tengo hambrecita. Ahí. Y ya pues nos volvemos atrás. A lo mejor tenemos que ir para allá. Averiguaré cómo se guarda en este juego. No lo sé. Algún día, supongo. Ajá. Así mejor. Ey, por aquí hay una puerta cerrada. Cojo la espadiña y me vuelvo atrás. A lo mejor es por algún sitio de estos. ¿De dónde? Tienen que estar justo detrás de la puerta esta. ¡Ay! ¡Ay, que te caes, amigo! ¿Qué pasó? Uy, dos puertas. Pues voy por esta. Estoy volviendo sobre mis pasos. Maldito, no quería perder tiempo. Vamos, abre. No me seas lelo. Y volvemos a la sala de las imágenes de Borator. Aquí empecé el juego. A lo mejor tengo que ir por la otra. No me deja. Vale. Pues media vuelta. Hay algún lado que no han visto o mirado. Pero... ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¿Por ahí podré pasar?
Una. Bueno, a algún lado me he saltado. Maldito murciélago. Murciégalos. Por aquí. Voy a rodear todo esto. No te esperaba. Por ahí yo creo que es por donde he ido, donde a lo mejor tengo que ir por el mundo espectral. Pero primero voy a ver esto. Déjame en paz, cansino. Y otro que hay aquí. Pues vas a hacer tu muerte. Te voy a decapitar. Y aquí iré al plano espectral. Por si no, no se me ocurre nada. Ay, que tampoco es aquí. La sala temporal es donde aparecí. Y volvemos. Volvemos. Claro que sí. No tendré que usar la devoradora de almas para abrir puertas o algo. Anda, me la quito, que encima me quita vida y yo no sé qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Voy a volver al último sitio donde estuve. Volveré también al plano real, como se diga. Ay, tengo amiguitos. Qué gracia me hace. Me acaba que acabo de ver una puerta. Y seguramente tendría que haber ido por esa puerta. En vez de haber estado dando tantas vueltas. Así que ese era el legendario Llano Saudron, conocido como el vampiro más antiguo y diabólico que haya existido jamás. Se cuenta que vivía en lo alto de un precipicio, en las montañas septentrionales de Nosgoth, y se alimentaba sin piedad de indefensos aldeanos. Su reinado de terror terminó cuando los Sarafan lo cazaron
y le arrancaron el corazón de su cuerpo todavía con vida. Esta reliquia pasó a conocerse como el corazón de la oscuridad, y al parecer estaba impregnada de poder para restaurar la muerte viviente vampírica. Los Sarafan guardaron el corazón cuidadosamente para evitar que cayera en manos de sus enemigos. Pero me preguntaba, ¿sería ya no Sauron tan monstruoso como lo describían? ¿O simplemente fue una licencia artística de los Sarafan, quienes buscaban su propia veneración demonizando a su siniestro enemigo? ¡Ajá, ajá! Buena conclusión, Raziel. Yo sigo adelante, ya que he encontrado el camino. Bueno, ya estamos. Toma, castaña. Tan 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 tan. Es extraño cómo mi historia volvía al punto de partida. Comprendí que esta capilla rendía homenaje a mis antiguos hermanos Sarafan y a mí. Aquí fuimos martirizados y después cruelmente profanados por Cain, quien impuso su don en nuestros nobles cadáveres. Por vez primera contemplé la imagen de mi yo Sarafan, homenajeado aquí junto a mis camaradas Cain. Me torturé viendo cuán noble y puro había sido y en qué maldito fantasma me había convertido. Y una profunda sensación de agravio, de pérdida y traición brotó de mí con tanta intensidad que apenas podía contenerla. Lo único que deseaba en ese momento era encontrar a Cain y destruirlo. ¡Uy! Menos. Ahora solo quedas tú, amiguita. Hola, para mí. Soy el único que no tiene imagen, pero tiene una estatua. Vamos a ver, Zephon. Duma. Puerta. Merchaya. Raja. Turel. ¿Y por qué puerta he venido yo? Si he venido por esa. ¿Y cómo demonios tengo que continuar? Ya lo estoy dudando. Ey, a lo mejor tengo que mover la estatua de Raziel. Cógela. No hace nada. No hace nada. Ahora voy. Y me voy. Al mundo espectral. Así cambia la cosa. Es
las dos luces están bastante encendiditas. Volveré al normal. ¿Y cuándo se guarda aquí? Que no lo sé. Por aquí creo que es por donde he venido. Me da a mí que sí. Tiene que haber un sitio por aquí y no lo sé. A ver las columnas. ¿Son escalables alguna? No, ninguna. Ey, 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 ey. Esto no lo había visto. Continuamos entonces. Chachi. Escalera de caracol. Ya que hay una puerta, pues vamos a entrar. Corre, Raziel. ¡Uy! Con el mando molaba más saltar. ¡Uy! Porque además iba más rápido. Veo que la han corregido. Y abro por acá. ¡Wow! Salí y contemplé por primera vez Nosgul en su antigua gloria. Los alrededores desbordaban vida y vitalidad. Y entonces supe con certeza que el mundo que había dejado atrás no era más que el cadáver de Nosgoth, una cáscara sin vida, desangrada por el imperio parasitario de Kane. He aquí el frágil mundo que Kane sacrificó para preservar su propia e insignificante vida y ambición, sin preocuparse del elevado coste. La vista no hizo sino consolidar mi decisión. Intuí que los pilares se encontraban al noroeste. Si Kane esperaba realmente enfrentarse allí conmigo, no le defraudaría. ¡Ey, ey, ey, ey! Seguramente se pueda saltar, pero todavía no quiero ir por ahí. Quiero guardar. Y por lo que me he informado, porque todavía, si supiera dónde se puede guardar, hubiera ido directamente. En este juego no puedes guardar en cualquier momento, como en el anterior. Sino que hay que encontrar como una fuente o algo así. Tengo entendido. Pero bueno. Si no la encuentro, parece que es que no la hay. A lo mejor hay algún comentario caritativo que me pueda ayudar a informar. Yo voy a avanzar. Lo malo que la serie va a ser de capítulos largos. Sí o sí. No puedo hacer otra cosa. A no ser que los corte. Cosa que no me gusta. Venga, deshazte. Que te vas a deshacer, lo sé. Ah, no, que ya podía nadar, ahora que me acuerdo. ¡Bien! ¡Salmonetes! No estaría mal explorar así, a ver qué puedo encontrar. Hay que ir detrás del Pedro al oeste. Parece que no hay nadie. Y detrás de la cascada, nada. ¡Ey! Ahí parece que hay una puerta. ¿Se puede abrir? Señor Raziel, ¿no la puede abrir? Pues de momento no me voy a parar.
Ahí. Que quiero salir a la superficie. Aunque ahí hay un símbolo extraño. Por ahí tengo que ir. Cuando pasé ese punto arcano, una brizna de la energía de la segadora fue arrastrada hasta el anillo y lo iluminó. Esto creó todo tipo de señales en el mundo espiritual. Si me agotase en el mundo espiritual y mi alma se agitara en los vientos etéreos, las señales me llevarían de vuelta y me restaurarían. ¿Cómo? Digamos que no me he enterado muy bien. Ah, y ahora sí abro la puerta esta. Amigo. ¿Y cómo guardo? Que lo quiero saber. Oh, ahora estoy en el lago meridional. ¿Y esto puede hacer algo? Estas fuentes son extrañas. Me están dando a mí que hay que hacer algo en ellas. Seguramente haya que hacer algo en ellas, pero no sé cómo. Voy a ir al plano espiritual, antes de nada. A ver si es ahí. Parece ser que no. Pues parece ser que no, efectivamente. No hacemos nada así. ¡Ey! Ahora que lo pienso. Aquí no me había tirado... así. Madre mía. Haz el uso de tu salto, Raziel. Vamos, absorbe almas caritativas. Bom, bom, bom. Con una me sobraba. Y creo que acabo de ver otro sitio en el que ir. Al que ir. Ese era. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí atrás, Ter. Aún no poseía los medios para traspasar esta barrera, pero estaba claro que este enigmático símbolo era la llave. Creía que ahí iba a poderse hacer algo con la Soul River. O si se puede. ¡Wow! Naranjas de la China. ¿Y qué me ha contado? Pues seguiremos. Amigos salmonetes, mira qué bien nado yo también. Me enseñó mi hermano Duma. ¿Sabéis? Ahí hay un sitio para subir. Ah, oh.
Chun, 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 chun. Chun, chun, chun. Vamos a echar un vistacillo. Uy, ese tiene un circulillo. Yo creo que me he venido por el sitio más difícil. Me da a mí la impresión. Vamos a ver. Y hay otra. Eso, con eso se tiene que hacer algo. ¿El qué? No lo sé. Pero en estas fuentes hay que hacer algo. Fijo. Bueno, yo sigo por aquí. A ver si llego a la orillita. Sí. Esos antiguos obeliscos estaban en extrema sintonía con mi esencia espiritual. Solo con tocar el símbolo podía preservar a salvo una impresión de mi alma y crear un hito al cual podría regresar cuando me cansara y desde el cual podría reemprender mi viaje. ¡Wow! Y por fin, creo que esto es el punto de guardar, por lo que he entendido. ¡Ole ahí! Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Uy, quítate. Eso. Joder, quítate. ¿Pero qué pasa? Bueno, espero que os haya gustado. Ay, por fin se ha quitado. Y le vuelvo a dar. No, no, sí, soy Mongi. Fuera, fuera, fuera. Bueno, que corto, vaya.